sobra el talento. Un buen galerón, un sabroso merengue central o el recio joropo llanero. La música venezolana es tan diversa y tan alegre como la gente misma. Y una vez que la conoces, te quedas con ella para siempre. Música de Venezuela. La conozco porque la quiero. Conatel, trabajamos para el pueblo. En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, querida Paraguaná, bienvenidos. Querida Venezuela, bienvenidos. Querido mundo, todos bienvenidos a tu programa El Profe, que se transmite de lunes a viernes de 9 a 10 por el canal 6 de Intercable, Falconía Televisión, con reposición a las 5 de la tarde. De manera pues que llegó el anhelado fin de semana. El querido Kelly dice, hurra, llegó el anhelado fin de semana. Bueno, un fin de semana que particularmente en mi caso, mañana sábado yo trabajo más que lo que hago normalmente de lunes a viernes, porque mañana sábado me ocupo a las 8. Tomo mi almuerzo entre 1 y 2, almuerzo y descanso. Comienzo la actividad académica universitaria a las 2 y a las 6:30 me retiro a mi hogar a descansar, mañana sábado. Pero el fin de semana tiene una particularidad. Psicológicamente, sabes que estás en el fin de semana, y aún cuando tu trabajo pueda tener más ritmo y volumen, tú lo haces bajo la concepción de que estás en el fin de semana. De manera pues que allí hay una actividad psicológica solapada, que lo disfrutas aún más, aun cuando haya más densidad y más volumen en el trabajo. Bueno, querida Paraguana, para hoy traje algo que suelo hacer, querida Venezuela, querido mundo. Suelo desarrollarlo. Ayer, pues, creo que 7 estados de la República se vieron impactados. Y entre ellos Falcón no fue la excepción. Ayer hubo una falla eléctrica que hizo que nuestra turbogeneradora, la única turbina que está en servicio, saliera, se desacoplara. De manera que caímos en un terrible apagón. Y durante ese apagón me llegó información diversa, pero no sé si será en la zona residencial donde yo habito, que cuando hay un macro apagón, mi comunicación es Digitel, cuando hay un apagón, Digitel se desconecta, pierdo señal, pierdo todo, solamente me queda el teléfono para efectuar una que otra llamada y con mucha dificultad. Pero me llegó mucha información
que tiene que ver con los estilos de redacción que últimamente están agrediendo al idioma castellano, y ello hay que corregirlo. Ello hay que corregirlo. Dado que estas máquinas, los padres muchas veces sin tomar en cuenta la decisión que van a tomar, deciden regalarle esto a un niño de 10 años. Padres ignoran la cueva de los leones donde están cayendo a jóvenes, a adolescentes, a niñas de 10 y 11 años, estos equipos. Las más de las veces no mensuramos lo que vamos a hacer. Luego, ayer durante ese apagón me llegó información diversa que tiene que ver cómo se redacta. Tomando en cuenta que la prensa escrita en Venezuela desapareció, como que si un meteorito, aquel celebérrimo meteorito que desapareció los dinosaurios de la faz de la Tierra, aquí la prensa escrita súbito desapareció. Y surgieron los llamados portales digitales. El periódico, pues, el mismo periódico, pero en digital. Entonces, allí ha habido una desmejora en la redacción, que uno lee unas noticias atrabiliarias, que tú tienes que leerla dos y tres veces para digerirlas, metabolizarlas con las consecuencias que puede tener un alimento mal elaborado en la salud. Y muy temprano en la radio, en el programa de radio donde también compartimos, hice mención a estas redacciones y expresé que era un homenaje que le hacía al gran locutor, tengo entendido que él debe ser falconiano, Don Roberto Martínez Col, un hombre con una pulcritud verbal que es proverbial, un hombre que se expresa de manera elegante, utiliza el castellano de manera espectacular. Entonces anoche, en la tarde-noche, hice un summary, un resumen de manera condensada, muy sucinto. Y toda Venezuela se va a enterar de cómo se redactan en los portales digitales, en los periódicos electrónicos. Estamos disfrutando hoy de un rico café. Extraordinario. El café es extraordinario, permítame este inciso, querida Venezuela, querida Paraguaná, el café contiene un opiáceo llamado cafeína, que tiene nitrógeno orgánico. Todo lo que termina en ina, en los químicos y los ingenieros químicos, tiene nitrógeno orgánico. No voy a hablar de los otros que terminan en ina, voy a hablar de la cafeína. Y eso es un estimulante del sistema nervioso. Además de lo aromático que es una solución de café. Bueno, en este primer segmento voy a compartir con ustedes un titular que capturé cuando aquí en Falcón había prensa escrita. Cuando aquí en Falcón había prensa escrita, creo que habían hasta cinco periódicos, todos desaparecieron. Esto lo capté de uno de ellos. Vean este titular, observen y escuchen. Un muerto causó un accidente y dejó 5 heridos en la autopista. Ha muerto para bravo, ¿no? Un muerto causó un accidente y dejó 5 heridos en la autopista. ¿Qué quiso escribir el periodista? Palabras más, palabras menos.
que como consecuencia de un accidente hubo una fatalidad y quedaron 5 personas heridas. Pero eso es totalmente diferente a que yo redacte: un muerto causó un accidente. Ser muerto. El muerto causó un accidente y dejó 5 heridos en la autopista. Es titular de este tamaño. Entonces, este tipo de estilo, debe haber un corrector. Debe haber alguien que se encargue de revisar. Pero esto también lleva implícito una moraleja. En las universidades venezolanas, los profesores tienen que ser más exigentes. Tienen que ser más exigentes. Ya que este tipo de productos es inaceptable. En virtud de que, al menos en Venezuela, las personas tienden a dar por cierto lo que escuchan de un periodista en cualquier noticiario y lo que leen en un periódico. Y las personas dicen, y abro comillas, eso es así porque lo dijo tal periódico, eso es así porque lo dijeron en tal televisora. Entonces hay que tener cuidado con esto. Me ha dicho el querido Kelly que debemos ir a honrar los compromisos de Falconía Televisión con nuestra distinguida cartera de clientes. Ello ni se discute ni se negocia, se cumple. Regresamos en breve. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del Chino Life. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Ali Primera. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal. Somos Falconía. Seguimos con El Profe. Somos tu canal, somos Falconía. Bien. Querido mundo, querida Venezuela, querida Paraguaná, están disfrutando del programa El Profe, que transmite Falconía Televisión de lunes a viernes en vivo de 9 a 10, con reposición a las 5 de la tarde y transmitiendo en vivo en tiempo real a través de la plataforma Instagram para el mundo. Nos ven en el mundo. Hoy viernes lo estamos dedicando a recuperar la belleza del idioma castellano, que las más de las veces resulta agredido, mancillado. Y tiene que ver con la proliferación de los llamados portales digitales. Pero hay que tener cuidado porque eso lo lee desde un jovencito de 10 años, y al ver aquellas
piruetas lingüísticas, esto va en detrimento de la formación académica de cualquier estudiante. Por ende, debemos ser cuidadosos. Y tengo sobre mis hombros una enorme responsabilidad. Todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10, en vivo, yo estoy hablando con Venezuela. Ahora, a través de Instagram, estoy hablando con el mundo y estoy hablando con mi querida Paraguaná. Entonces, tenemos que ser cuidadosos de cuando vamos a comunicar, ya que el único objetivo de cualquier medio de comunicación es educar. Pueden haber otros secundarios, pero el objetivo primario es educar, formar, construir, edificar. Y para hacer de manera digna y excelente esa labor, debemos cuidar el vehículo a través del cual nos comunicamos, que en este caso es el castellano. Pudiéramos hacerlo en inglés, pero yo vivo en Venezuela y el idioma oficial de Venezuela es el castellano. Entonces yo debo cuidar los detalles. Y de seguro estoy que si yo obtuviese permiso para hacer el programa en inglés, sería a lo mejor muy fatal, porque yo hablo inglés, pero probablemente tengo fallas de dicción, pronunciación, construcciones de preposiciones, conjunciones que no van en el lugar adecuado, como se me enseñó a mí el idioma madre, que es el castellano. Entonces, mire esta otra cosa. Por supuesto, esto va con quienes redactan noticias. Esto va con quienes redactan noticias. Mira esta segunda noticia que ayer me la enviaron a través de un celebérrimo portal digital. No voy a decir el nombre porque no tiene sentido. No tiene ninguna importancia que yo diga el nombre de este portal. Lo importante es corregir esa barrabasada que se escribió. Pongan atención en este titular. Una sexagenaria ahorcada, en Cuba reconoció a sus homicidas. Por favor, lo que este periodista o esta muchacha periodista quiso transmitir fue: estos antisociales entraron a delinquir en una casa y la señora que estaba allí los reconoció y ellos también cayeron en cuenta que conocían a la señora. Y para no dejar huellas, decidieron asesinarla y la ahorcaron. Pero vea la redacción. Una sexagenaria ahorcada en Cuba reconoció a sus homicidas. ¿Quién ahorcado que ya ha perdido la vida tiene la capacidad de, estando ya sin vida, reconocer a sus homicidas? Este tipo de noticias, no sé, yo invito a quienes hacen estos trabajos, que son interesantes, pues aquí yo cargo cualquier cantidad de periódicos, desde internacionales como los nacionales. Pero el objetivo, antes de hacer público este tipo de informaciones, deben ser revisados. Deben ser revisados para evitar esas confusiones tan estrafalarias. Muy bien. Bueno, yo con relación a esta noticia, una sexagenaria ahorcada en Cuba reconoció a sus homicidas. Yo ayer lo comenté en mi estado de WhatsApp y dije que aquí habían dos organismos que deberían intervenir. Obviamente, la División de Homicidios del CICPC debe investigar ese caso, pero también Francisco, el Papa Francisco, debe enviar a un experto en exorcismo para que expliquen cómo un ahorcado
es capaz de reconocer a quienes lo guindaron. Entonces Francisco, desde Roma, allá, desde Roma, desde el Vaticano, debe enviar a un equipo de exorcistas para que en conjunto con el CICPC esclarezcan este caso y todo quede clarificado, querida paraguana. Tu permiso y brindo por tu salud. Tercera noticia. Esto probablemente al escucharlo no lo vas a digerir, pero después lo vuelvo a leer por segunda vez para que captes qué quiso decir el que redactó la noticia. Escúchame, mundo, escúchame, Venezuela, escúchame, paraguana. Se compran sillas y mesas para niños de aluminio. Llamar al contacto y dan un número de teléfono. Repito, se compran sillas y mesas para niños de aluminio. Dios mío, ¿cómo una mamá puede alumbrar a un niño de aluminio? De madera, de rodio, de paladio, de iridio, de litio. ¿Cómo es eso? ¿Qué quiso decir quien redactó la noticia? Que para un grupo de niños en algún colegio se estaban comprando sillitas y mesitas de aluminio. Se estaba en la búsqueda de adquirir sillas y mesitas, a lo mejor algún kinder, sillas y mesitas de aluminio para que los niños disfrutaran de la clase. Pero la noticia se redactó así. Se compran sillas y mesas para niños de aluminio. Llamar al contacto que está ahí al pie de la página. Repito, Venezuela, el mundo, querida paraguaná, yo, como redactor de noticias, debo tener la sindéresis y la ponderación y la ecuanimidad de ser cuidadoso y no afectar la formación académica de quienes así lo requieren. Debemos ser cuidadosos. Voy con la cuarta noticia que ayer veía en los portales digitales, los periódicos electrónicos, pues. Murió desangrado por una hemorragia de sangre. Por favor, piedad, Señor Jesús. Piedad, Señor Jesucristo. Murió desangrado por una hemorragia de sangre. Solamente voy a focalizarme en el sustantivo hemorragia. Hemo. Significa glóbulo rojo. Hematocrito. Hemo significa glóbulo rojo. Hemo es de hemoglobina. La palabra hemorragia sola tiene una identification card, tiene una carta de presentación. Hemorragia es pérdida de sangre. Ahora, que yo quiera ser poeta y en algún momento utilizo una figura literaria que se llama elixis, elixis, no elixe, elixis, en la que magnifico un hecho y digo, el amor que por ti siento parece una hemorragia de sentimientos. Pero eso es una poesía. Pero aquí no es poesía. Murió desangrado por presentar una hemorragia de sangre. Caramba, ese portal digital debe tener un propietario o propietarios. Alguien debe ser el dueño o varios. Tienen que ser los dueños. Allí no hay un corrector. Alguien que esté en una oficina que diga, antes de publicar la edición, vamos a suponer que ese portal se llame Taza de Café. Es que el dueño del portal Taza de Café no podrá invertir
para la credibilidad de lo que allí se maneje, en un corrector, una persona que conozca de redacción y estilos. Querida Venezuela, querida Paraguaná, así andan las cosas. Bien, vamos a resumir los cuatro titulares que ayer tuve contacto con ellos. Un muerto causó un accidente y dejó 5 heridos en la autopista. Una sexagenaria ahorcada en Cuba reconoció a sus homicidas. Se compran sillas y mesas para niños de aluminio. Murió desangrado por presentar una hemorragia de sangre. Muy bien, querido Kelly. Bien, querida Paraguana. He recibido instrucciones desde Control Master que debemos nuevamente ir a cumplir etapas de compromisos comerciales con nuestra distinguida cartera de clientes. Y después de ese compromiso, estaremos nuevamente contigo para seguir abordando de cómo agredimos el idioma castellano, pero también tenemos que sanar esas heridas. Regresamos en breve. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. En Las Virtudes, el mini market para toda la familia es Mini Market Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Mini Market Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. @ Mirasoles Minimarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino Lai. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza. Y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con El Profe. Somos tu canal, somos Falconía. Bien. Nuevamente con ustedes, querida Venezuela, querido mundo, querida Paraguaná, viernes, fin de semana, viernes enero 27, año 2023. Fin de semana para las actividades aeróbicas, para el footing, el trote, de 3:50 a 6:50, trotando.
Los aeróbicos son extraordinarios. Esa es la panacea para mantener las condiciones de salud. Claro está, si no hay alguna prohibición por parte de tu médico personal. Pero si las evaluaciones que hacen nuestros médicos personales indican que todo anda perfecto, trotar intenso y mediana intensidad. Y cuando te canses, puedes caminar y recuperar un poco los niveles de oxígeno para que disminuya la velocidad de la combustión que ocurre, ¿no? E hidratarte. Bueno, eso lo hacemos de manera fogosa, sábados y domingos. De lunes a viernes, por razones de trabajo, pues lo hacemos a partir de las 6 de la tarde, cuando ya hemos cumplido con nuestras actividades. Y cuidar la forma de comer, eso es fundamental. Saber qué son las proteínas, qué son los lípidos, qué son los carbohidratos y los respectivos aportes calóricos que hace cada uno de estos tipos de alimentos. La inclusión de frutas. Debemos tener presente que el rendimiento energético calórico es el siguiente. Un gramo de proteínas te aporta 3 calorías. Un gramo de carbohidratos te aporta 3 calorías. Pero un gramo de lípido, y por lípido entienda grasas y sus diferentes formas, te aporta 9 calorías. Por ende, no es que vas a dejar de comer lípidos, no, sino que tú debes cuantificar la periodicidad con la que consumes lípidos y las cantidades. ¿Sí? Recordemos también que la metabolización de las proteínas, cuando tú consumes proteínas, la forma final de las proteínas, una vez metabolizadas, es aminoácidos. Tú incorporas aminoácidos. La metabolización de todo carbohidrato, su última forma de presentarse, es glucosa. De manera que hay que tener cuidado con el consumo de carbohidratos. Y al final, después de metabolizada, lo que aparece es glucosa, azúcar. Genéricamente hablando. Y la metabolización de los lípidos es ácidos grasos. O sea, hay que tener cuidado con eso. Bien, en este segmento, querida Paraguaná, esto es crematístico. Cuando tú en medios radiales, en medios audiovisuales como esto, en este momento que me ves, yo por ignorancia, por no actualizarme, confundo el verbo haber con el verbo estar. Cuando yo escucho que alguien en una estación de radio dice, aquí habemos 7 personas, aquí habemos 7 personas, yo me pregunto, ¿qué universidad le otorgó el título? Aquí habemos, señor, aquí estamos 7 personas. ¿Cómo me va a decir usted, aquí habemos 25 personas? Aquí habemos 25 personas reunidas. Señor, por Dios, aquí estamos. El verbo haber, en el 99% de los casos, se utiliza como auxiliar para escribir con participios pasados. Pero no confunda haber con estar o con ser. Somos 5 los integrantes de la comisión. Somos 5 los integrantes de la comisión. Yo no puedo decir, habemos
5 integrantes de la comisión. ¿Qué es eso? Esa construcción. Yo puedo entender el metamensaje, pero gramaticalmente eso es una incongruencia. No confunda el verbo haber con el verbo estar o el verbo ser. Por favor, vamos a tener cuidado. Son miles, son millones los que nos escuchan. Y si no soy cuidadoso, no es que yo tema que me critiquen, pueden criticarme, pero es que estoy haciendo daño porque muchos van a creer que como es el ingeniero Emilio Herrera quien lo dijo, eso está bendito. No absolutamente. No absolutamente. De hecho, voy a hacer una corrección. En un programa de acá, de la querida Falconía TV, yo hablé de los miserables. Yo hablé de los miserables. Y en un lapsus, y ahorita lo aprovecho y lo corrijo, en un lapso dije del célebre Rubén Darío. Vaya usted a ver, confundir a Rubén Darío con Víctor Hugo, que fue quien escribió Los Miserables. Entonces, hoy, viernes, enero 27, presento mis excusas por esa digresión que cometí, pero aquí estoy corrigiendo el detalle. Los Miserables lo escribió el francés Víctor Hugo, y yo dije Rubén Darío. Quizás por el latinazo de Víctor Hugo, aunque Hugo ahí no es un nombre, Hugo es el apellido de Víctor. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. Recordemos que si esto fuese un foro político, pero estoy en un medio de comunicación, el objetivo es educar. Con altura debe llevarse a cabo el diálogo, con elocuencia, con una oratoria fina, una oratoria perfilada en la más estricta educación. Entonces, no diga aquí habemos 5 personas, diga aquí estamos. Aquí habemos reunido 5 personas. Señor, por amor a Dios, aquí estamos reunidos 5 personas. Bueno, pero el verbo haber en sus diferentes conjugaciones verbales originan las conjugaciones verbales la palabra hubieron y hubo. Esto es catastrófico, esto lo veo yo en televisión nacional. Personas que dicen, hubieron 5 detenidos en la manifestación, hubieron 5 detenidos en la manifestación. Cuando una persona dice hubieron, ya demostró de manera cataclísmica que nunca le enseñaron que hubieron se utiliza como auxiliar para el uso inmediato de un verbo en participio pasado. Ejemplo. Si hubieran asistido a la fiesta, si hubieran venido a la parrillada, si hubieran nadado correctamente, note que hubieron exige inmediatamente un verbo en participio pasado. Entonces, ¿qué usar para decir en lugar de hubieron 5 detenidos? Diga hubo 5 detenidos. Solo que les choca que hubo suena como en singular. Y detenidos está en plural, pero es la construcción gramatical correcta. Hubo un detenido, hubo 2 detenidos, hubo 1 millón de detenidos. Independientemente del número, utilice hubo, no diga hubieron. Eso lo escucho yo en televisión regional, televisión nacional, radio. Por amor a Dios, vamos a investigar un poco. Cuando estemos frente a cámara 1, cámara 2, cámara 3, tenemos que y un teléfono allí que me está enviando mi señal para todo el mundo. Yo debo ser cuidadoso, no debo ser irresponsable. Yo debo estudiar todos los días cada vez que vengo para este programa. Porque sé que son millones, son miles los que nos ven. Y tenemos que utilizar las expresiones correctas. Entonces no diga, muy bien querido Kelly, no diga hubieron, diga hubo, no diga habemos, diga estamos. Pero me ha dicho el querido Kelly
que debemos ir a honrar nuevamente a la querida Falco TV. Ello es una condición sine qua non para poder ir al próximo segmento. Regresamos en breve. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. En Las Virtudes, el mini market para toda la familia es Mini Market Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Mini Market Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. @ Mirasoles Minimarket. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con El Profe. Somos tu canal, somos Falconía. Bien. Gracias por estar allí, por permitirme tener acceso a vuestra residencia y acompañarles durante esta hora de la mañana de este extraordinario fin de semana que luce aquí en la querida Paraguaná, que va a ser un fin de semana frío. Hay un frente, aparentemente un frente polar, asociado con el crudo invierno aquí en el norte de América, pero también estamos en el afelio. El afelio, querido mundo, querida Venezuela, querida Paraguaná, nosotros nos movemos alrededor del sol en una órbita elíptica. Luego, el sol está en uno de los focos y la Tierra en este momento se encuentra a la más grande distancia del astro rey. Normalmente nosotros estamos a 150 millones de kilómetros del Sol, pero ahorita estamos a 152 millones. Esos 2 millones ha hecho que las 4 o 5 de la tarde estamos sintiendo un aire muy frío. Las noches son muy agradables. Las mañanas pues tienen mucho componente de pacheco y las máquinas térmicas trabajan de manera eficiente. Pero es debido al afelio. Estamos en el punto más distante del astro rey. Yo quiero enviar un saludo a un querido colega, Joel Reyes, en la bella urbanización Los Caciques. Tengo entendido que él vive en esa bella urbanización, Los Caciques. Pues está disfrutando del programa y probablemente también nos está viendo por Instagram. Un saludo para mi querido amigo Darío González, el intelectual, quien vive en la bella urbanización de la ciudad Jardín, Udivana, aquí en la querida Paraguaná, específicamente el municipio Los Taques. Seguimos perfilando, querida Paraguaná, pequeños detalles
para hablar de manera elegante, para educar a los jóvenes. A los jóvenes. Y tengo que ser muy cuidadoso y hacer las correcciones que tenga que hacer, porque sé que hay un colegio aquí en la querida Paraguaná en donde mi programa, no son todos, pero hay un día de la semana en donde el programa, la profesora de castellano y literatura lleva a los muchachos al área donde está un plasma y allí ven el programa el profe. Yo tengo la información. Por ende, tenemos que ser cuidadosos de lo que ocurre. Vamos a hablar del vocablo etcétera. Etcétera. Etcétera es una palabra latina, latín, viene del latín. El singular es etcéterum, etcéterum, y el plural es etcétera, pero es un término del idioma latín. Hoy día en desuso un poco, quizás los pocos que hablan latín son los prelados de la alta iglesia católica. Etcétera está formada por dos estructuras. La raíz et, et, y el sufijo cetera. La palabra etcétera está formada por la raíz et, et, y cetera. En latín, et, significa y. Y cetera significa lo demás. Repito, la raíz et de etcétera, et, et significa y cetera significa todo lo demás. De manera pues que cuando yo digo etcétera estoy diciendo y todo lo demás. Pero es vox populi el uso escatológico de personas que dicen etcétera, etcétera y etcétera. Eso no tiene parangón. Eso no tiene parangón. Con decir etcétera una sola vez, estamos educando. Es que es así como se utiliza el vocablo. Pero yo he escuchado incluso altos miembros del gobierno nacional en rueda de periodistas internacional, etcétera, etcétera y etcétera. Aquí en Falcón, bueno, ese es el pan nuestro de cada día. Perdónalo, señor. Etcétera, repito, et significa y, etcétera significa todo lo demás. De manera que cuando yo digo a secas y de una sola vez, etcétera, estoy diciendo y todo lo demás. No hagamos uso inadecuado del idioma castellano. La expresión... Escucha bien, querida Paraguay. Hay una expresión mal utilizada, es un término latín. El común de la gente dice, lo hizo a motu propio. Lo hizo a motu propio. No utilice la preposición a. No utilice la preposición a. Es incorrecto. Aunque motu propio está mal pronunciado, diga, lo hizo motu propio, pero no intercale, no intercale la partícula privativa a, es erróneo. Y no es motu propio, no es motu propio, es motu proprio. Motu proprio, lo hizo motu proprio. No lo hizo motu propio. Pequeños detalles, querida Venezuela. Esos pequeños detalles. Yo vengo, yo soy cuarto republicano. Con eso quiero decir, toda mi educación primaria, pregrado, posgrado, aquí y fuera, cuarto republicano. Pero totalmente pura Cuarta República. Y yo nunca supe lo que fue estudiar en colegios privados. Yo estudié en colegios públicos. ¡Qué felicidad mi bachillerato! ¡Qué felicidad mi primaria! Pero es que yo conté pues con una felicidad
de tener en la Cuarta República unos profesores a uno asterisco. Intríngulis. Cuando se dice, bueno, los intríngulis del problema es esos detalles tipo filigrana que hay que buscar en un problema. Yo he escuchado en radio y televisión nacional y aquí en Falcón, dicen las intríngulas. Los intríngulis del problema fueron estos, estos, estos y aquello. No diga intríngula. Son pequeñas cosas, pero pequeñas cosas que lo que tenemos es que ser brevemente ordenados y listo. Pero he visto a través de una ventana de vidrio que me separa de Control Master, que el querido Kelly me hizo así. Él no está saludándome. Me está diciendo que cumplimos el objetivo. Y esas letritas que están circulando allí significa que comenzó el fin de semana. Vamos a tener mucha sindéresis, mucha ponderación, mucho juicio en el consumo de sustancias alcohólicas. No olviden, el alcohol desnaturaliza las neuronas. De manera que cada vez que usted consume alcohol, usted desnaturaliza una neurona y al día siguiente tiene una neurona menos. Y eso implica, bueno, que ya no es tan avispado como lo era el día anterior. Te quiero mucho, mundo. Te quiero mucho, querida Venezuela. Espero que el programa haya sido de vuestro agrado y haya cubierto los extremos de dudas que pudieron haber tenido. Te quiero. Chao. Hasta el próximo lunes.